Como portavoz del Grupo Municipal Popular, le anuncio en este salón de plenos para nosotros el máximo órgano de representatividad de la democracia en la ciudad de Castellón, que mi grupo, el Partido Popular, va a presentar un recurso contencioso administrativo contra lo que nos sigue pareciendo un golpe de Estado a la Junta de Fiestas y a la autonomía de las fiestas fundacionales de la ciudad de Castellón. Para el Partido Popular es la única vía que nos dejan para defender los derechos legalmente reconocidos que tienen los hombres y mujeres que integran los diferentes estamentos del patronato de fiestas y que desde hace más de 30 años vienen y venían trabajando de forma altruista para que nuestra ciudad tenga las mejores fiestas de la Magdalena posible, siempre, siempre lo han hecho desde la autonomía, la independencia y la libertad, principios que, al igual que ocurre con las decisiones plenarias adoptadas en esta Cámara, tampoco se están respetando en el ámbito de nuestras fiestas. Le ruego a la señora alcaldesa de Castellón y, por tanto, máxima responsable del Consejo Rector del Patronato Municipal de Fiestas, que se pronuncie públicamente sobre qué fecha, en qué fecha se va a convocar la Asamblea de Fiestas, para que pueda ser restituido el marco legal en vigor recogido en los estatutos del Patronato Municipal de Fiestas, en los que se especifica claramente el marco jurídico que sustenta la existencia, composición y funciones de la Junta de Fiestas. En cuanto a la señora Carrasco, que me ha preguntado, me ha dicho que me pronuncie, bueno, yo total y absoluto respeto a cualquier ciudadano o ciudadana individual, colectivo, asociación o partido político que decida presentar un recurso contencioso administrativo. Está dentro de su derecho y, por lo tanto, todo el respeto, y ustedes harán como grupo municipal lo que crean conveniente dentro del marco de la legalidad, y los tribunales se pronunciarán cuando se tengan que pronunciar. Por lo tanto, desde el equipo de gobierno y desde mi posición como alcaldesa, todo el respeto del mundo. Y que yo me pronuncie, como soy presidenta nata de todos los patronatos de este ayuntamiento, y yo me voy a pronunciar con el máximo respeto a el Consejo Rector del Patronato Municipal de Fiestas, que es quien determinará la fecha de esa asamblea. Por lo tanto, permítame usted también, señora Carrasco, que sea respetuosa con los compañeros y compañeras que forman parte del Consejo Rector del Patronato de Fiestas.